Amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Estamos acá haciendo un video totalmente diferente a lo que ustedes han acostumbrado pues a ver, ¿verdad? Mi nombre es Nelson. Hoy tengo un espacio para las personas quienes decidan vender sus propiedades, ¿verdad? O alquilarlo. Pues también voy a dejar un espacio para esto y pues hoy me contrataron para ofrecer estos locales que a la hora de venderlos pues ya le pueden dar otro uso. Si quieren comunicarse conmigo, ahí está mi número de teléfono en la descripción del video. Ahora la venta o la compra, como lo quieran llamar, es comunicación directamente con el dueño, ¿verdad? O sea, yo solo soy intermediario en el tema del video. Ya de ahí para allá ya es un contacto directo con el dueño. Esta es una construcción que ya le falta poco, ¿verdad? Solo de pulirle y pues vámonos. ¿Qué se puede hacer acá? Acá bien pueden hacer como tenerlos como locales, o también pueden como colocarlo, pues pueden hacer un hotel acá también, cuartos de alquiler o unos cuartos de alquiler, que eso, al menos aquí, esto está ubicado en el barrio El Esfuerzo, uh-huh, de acá del puerto de San José. Pues ahorita estarán viendo ustedes una pequeña ubicación. Lo digo en el tema de hotel porque acá esta playa es una de las playas más visitadas a nivel de Guatemala, ¿verdad? Aquí en Semana Santa, full, lleno, no encuentra hotel, hay que reservar. Ni el primero de enero. Ni Navidad. Ni el 25. Ni Navidad, ni el 31, que es por, digamos, el 1 de enero, que es Año Nuevo. Y pues, cuando son los días de descanso de todos los guatemaltecos, aquí no van a encontrar hotel, ¿verdad? Por eso es que sería una buena inversión tener estos cuartos. Y además esta construcción está capacitada para montarle otro nivel arriba. Y si nos pasamos a ver, las medidas del terreno es 10 metros de ancho y 33 de largo. Están divididos acá en 5 cuartos. Las medidas de los cuartos es de 4 de ancho y 6 de largo. Ya tenemos acá listo para colocar la energía eléctrica. Solo es colocarlo ya cableado. Y tenemos el espacio acá para el baño. Y por este otro lado tenemos este espacio, como podríamos decir que sería para que las personas quienes vayan a habitar acá pues dejen sus carros, ¿no? Y aquí tenemos otro cuarto. Este otro cuarto, tomando en cuenta que a la hora de comprar, obviamente el comprador tendría que invertirle más, ¿verdad? Y tendría que darle otro diseño porque acá todavía le falta lo que es el piso. Acá está. Uh-huh. Lo que es el piso, este tiene la misma medida que el primer cuarto, solo hay un otro cuarto. Aquí estamos viendo todo el interior. Sí, bueno. Para que ustedes lo vean completo. Este cuarto. Y el espacio del baño. Sí. Si yo tuviera la plata, yo me lo compraría de lleno. Y lo primero que yo pondría aquí es un hotel. Porque si aquí en la solo da uno la vuelta aquí, en moto está uno como en 2 minutos aquí en la playa, ¿verdad? Y tomando en cuenta, como le venía diciendo hace rato, es que es la playa más visitada acá a nivel de Guatemala. Acá tenemos esto también. Aquí todavía les falta echar el piso. ¿Qué tienen? Sí, por eso le decía, el que vaya a comprar, pues obviamente tiene que comunicarse con el dueño y ya tendrían que hacer una inversión más. Ajá, pero téngalo por seguro, acá papeles en orden, todo, acá no hay ningún problema. Y está este otro cuarto. ¿Será? Calidad, ¿va? Sí. Calidad. Y también los podrían ocupar como
dejaron bien calidad como para crear, poner tiendas aquí, lo que sea. Este es el cuarto más grande y tiene una medida de 4 metros de ancho. Y para acá, pues tenemos lo que son 6 metros con 50 centímetros. Ustedes, el que vaya a comprar, pues pueden construir ahí arriba. Está este otro cuarto, este es el último que también tiene la. Tiene las mismas medidas. Pero el primero. Ah, que este. Ah, también está bastante grande. Sí, está bastante grande. Y fresco. Entonces, ¿no? Son cuartos, pues, inmensamente grandes a comparación de los otros que hemos visto, ¿verdad? Y acá, pues, acá pueden dejar los carros, que caen perfectamente, ¿verdad? Entonces, ahorita les vamos a dejar acá otro pequeño video para que ustedes se animen a comprarlo. Porque créanme que a la hora de comprar sería una buena inversión para ustedes, ¿verdad? Aquí la mayoría, o sea, tenemos amistades que tienen hoteles y la verdad les va muy bien. O sea, casi que todos los días tienen gente para hospedarse. Ajá, entonces vamos a darles unas pequeñas vistas panorámicas ahí de lo que pueden encontrar alrededor de este lugar. Recuerden, Barrio El Esfuerzo, Puerto San José, Escuintla. Ahorita les vamos a mostrar para salir acá de esta construcción y vamos rumbo a la playa. La casa está como a un minuto de esta calle principal, que es la que conduce hacia la playa. Alrededor de esta construcción, pues pueden encontrar numerosos negocios también, ¿verdad? Como tiendas, gasolineras. Pues les mostramos acá lo que es la Avenida del Comercio. Acá podrán encontrar un montón de negocios alrededor del lugar que nosotros les mostramos, ¿verdad? Ustedes, solo para que se hagan la idea de que está ubicado en un buen sitio, donde está rodeado, pero de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este es el, ¿dónde? Aquí a la derecha es el mercado central, para acá. ¿Y la terminal dónde estaría? Atrás de eso, ¿verdad? El Puerto San José es un lugar bastante completo en el tema del comercio. También tiene su zona exclusiva en hoteles, ¿verdad? Sí. Como les decía, que a 5 minutos donde están estos cuartos se encuentra la playa más visitada. Pues ahorita les voy a mostrar. Estoy agregando este pedazo para que estén informados que es una zona bien turística, ¿verdad? Acá viene mucha gente, no solo de Guatemala, sino de muchas partes del mundo también. Les gusta venir. Entonces, ahí está para doble propósito, ¿verdad? Ustedes, una vista panorámica de lo que es la playa. Acá la mayoría, la atracción que más, o la actividad que más se realiza acá, es un recorrido en cuatrimoto que tiene un costo de 50 quetzales la media hora, y obviamente la hora pues 100 quetzales. Ahorita la vamos a dar. Decidimos acá echarnos un paseo, alquilamos una de las motos. Hola, Katy, ¿estás tomando foto? Sí. Oh. Tomando fotos. No, que les des... Estoy buscando el temporizador ahorita. ¿Verdad? Sí. Mira cuánta gente, o sea, se ha beneficiado aquí con la playa. Sí, una cuartería, me estabas diciendo tú que funcionaba bien, ¿va? Sí, aquí bastantes personas alquilan, fíjate. Ajá. Y
¿Y es caro el alquiler aquí en el puerto? Sí, ya vives con Bayro. Ajá, ¿cuánto cobran a Bayro? 1,000. 1,000 quetzales el alquiler. Ok, o sea, estamos dando esta vista también, ¿verdad? Como les decía, que como se encuentra cerca, la persona quien se vaya a quedar con esos locales o una cuartería o un hotel, lo que ustedes quieran, pues tendrán la playa acá cerca, ¿verdad? Aquí estamos en el antiguo muelle de acá del puerto. Actualmente es como la portuaria Quetzal, así se llama, ¿verdad? ¿Por qué fue que se fueron de aquí, pues? Creo que había mucho robo. Antes mucho robaban, va. Sí, ah, creo, no sé, no estoy muy enterada de eso. Pero si siguen robando. Oh, qué pobrecito, todo este entierro de aquí, ¿cómo se oxidan, va? Todo se oxida aquí. Todo se oxida, las motos, miren, todo oxida. Uh-huh. Ajá. Las actividades, más que todo en cuatrimoto, las olas no son tan grandes como para hacer... ¿cómo se llama esto del...? Bien, aquí se hace surf. ¿Se hace surf? Oh, yo nunca he visto. Oh, bien, pero hasta por allá, ¿no? Donde está el... donde está con la boca barra. Es que, ajá, es dependiendo qué días van a haber olas grandes. También. Ok. Bueno, aquí es un sinfín de cosas que pueden hacer. Más que todo la venta de marisco, ¿verdad? Puchica, pero la gente ahorita está, estoy viendo yo que decide comprar más allá afuerita por lo barato. Ajá, sí. Sí, pues. Bueno, entonces seguimos, chicos.